Denver y Nikola Jokic en baloncesto y Mbappé en fútbol son los protagonistas de las últimas horas. Los Nuggets, guiados por Jokic y Jamal Murray, ganaron por 94-89 a Miami Heat en el quinto partido y conquistaron el primer anillo de la NBA de su historia con 4-1 en la serie. El serbio, que anotó 28 puntos y promedió un triple doble en todos los playoffs, fue nombrado MVP de las finales. Sorprende recordar que el MVP fue elegido en 2014 en la segunda ronda del draft con el número 41. Y en fútbol, según Lequipe, Mbappé comunicó al Paris Saint-Germain que no renovará su contrato, que finaliza en 2024, por lo que según el diario francés, el club parisino valora venderle este verano para evitar que el próximo salga gratis. A por el título, un podcast de la agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este martes 13 de junio de 2023. Día inolvidable el de ayer para Fran García. Por la mañana fue presentado por el Real Madrid, a donde regresa después de tres años en el Rayo. El camino que, que me ha tocado hacer eh, pues tiene su recompensa y es volver a, a mi casa, de la que. De la que salí, con 13 añitos llegué aquí y la verdad que orgulloso de volver a estar aquí. Y por la tarde el lateral izquierdo fue convocado por la selección española para suplir al lesionado Juan Bernat. Ha sido una sorpresa, pero estoy contento, señaló a los canales de la federación al llegar a la concentración. Laporte y Rodri, que festejaron ayer en Manchester la Liga de Campeones, viajarán directamente desde allí este martes a Países Bajos para unirse a la concentración y sus compañeros volarán por la tarde desde Madrid. También Dani Olmo, que no pudo ejercitarse ayer por unas molestias en el aductor. En sala de prensa, Carvajal se refirió así a Italia, el rival en la semifinal del jueves en la Liga de Naciones. Para ganar Italia pues, se necesita hacer un partido muy completo, va a ser un partido muy duro. Se ha visto ¿no? que tres equipos italianos han llegado a, a las tres finales europeas. Eh, nos va a tocar eh, hacer un partido, como ya digo, muy completo, estar bien en todas las líneas y, y bueno, creo que, que con las cosinas que nos está dando el Mister y. Y haciendo un gran partido en, en los duelos podemos, podemos alcanzar esa final. Y el portero UNAI Simón trasladó un mensaje de ánimo a Jan Makai, guardameta del Deportivo de La Coruña. Son momentos malos para él. Yo como compañero de profesión le, le, le doy todo mi apoyo, le animo. Creo que, que no... Por ser personajes públicos no, no da derecho a todo el mundo a, a todos los comentarios que, que nos hacen. Mackay ha tenido que cerrar sus redes sociales ante las amenazas recibidas después de cometer fallos que dejaron fuera a su equipo de la pelea por el ascenso a Segunda División. Novedades en la prelista de 30 jugadoras de la selección femenina para el Mundial que comenzará el 20 de julio en Australia y Nueva Zelanda. Jorge Bilda incluyó a Alexia Putellas, vigente Balón de Oro tras su lesión, y también a tres de las quince que pidieron no ser convocadas mientras no se solucionasen algunos problemas en el equipo. Son Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentei. Así lo valoró el seleccionador en su comparecencia. Lo importante es que esas jugadoras están aquí. Si están aquí es porque están comprometidas con la selección. Y por extensión, entonces pueden disputar un mundial, que es lo que tenemos ahora mismo por delante. Tenemos la gran noticia que tenemos más jugadoras disponibles, más jugadoras comprometidas, y eso es mejor para la selección, para el fútbol femenino y para el deporte español. Bilda anunciará la lista definitiva de 23 jugadoras el próximo 30 de junio. El Real Madrid presentará este martes a Abrahim, Lewandowski desechó cualquier posibilidad de cambiar al Barcelona por el club saudí al Ittihad. Jaume Acosta renovó con el Mallorca hasta 2024, el Valencia y Baraja cerraron la renovación del entrenador por dos temporadas aunque Marchena no seguirá como su ayudante y el Consejo de Administración del Sevilla se reunió para tratar el deseo de dejar el club de Monchi el director deportivo que tiene una oferta del Aston Villa inglés. El portero del Paris Saint Germain Sergio Rico sigue sedado y en estado grave 15 días después de que fuera ingresado en un hospital de Sevilla tras sufrir un accidente con un caballo. La audiencia de Barcelona acordó mantener en prisión preventiva al exjugador brasileño Dani Alves, acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre, aduciendo que el riesgo de fuga permanece. El fútbol italiano llora a Silvio Berlusconi, fallecido este lunes a los 86 años a causa de la leucemia que padecía. Hombre de negocios y de política, pero también de fútbol. Aquel equipo que gobernó durante 31 años será siempre el Milan de Berlusconi. El club lamentó la muerte de su expresidente y entre las reacciones destacó la de dos exentrenadores honrosoneros. Arrigo Sacchi dijo llorando, siento una gran pena, era un gran personaje que intentó mejorar Italia y el deporte, pero no siempre fue comprendido. Y Carlo Ancelotti escribió en Twitter, la tristeza de hoy no borra los momentos felices vividos juntos. Retomo el baloncesto: el Real Madrid ya es finalista de la Liga CB tras imponerse por 73 a 94 al Juventud en el cuarto partido. Su rival, en su final número 11 en los últimos 12 años, podría conocerse este martes, ya que se disputará el cuarto encuentro de la otra eliminatoria, Unicaja-Barça en Málaga y con 1-2 para el equipo catalán. Por cierto, que Pablo Lasso, ex entrenador madridista, firmó por el Bayern Múnich Alemán hasta 2025 y el Gran Canaria anunció que el club no va a disputar la Euroliga por motivos económicos, por lo que volverá a participar en la Eurocopa. En ciclismo, el Eritreo Viniam Girmay consiguió una victoria importante para África en la segunda etapa de la Vuelta a Suiza, mientras que el corredor local Stefan Kuhn mantuvo el maillot amarillo de líder. Y Mayuko Fujiki, seleccionadora del equipo español de natación artística, afirmó que España debe estar cerca de las medallas en el Mundial de Fukuoka que comenzará el 14 de julio en esa localidad japonesa. Es todo por hoy. Gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la agencia F.